más, flaco. Bueno, a ver, muchachos, cerramos acá. Llegó la hora, tenemos que ir para la cancha. ¿Ok? Vamos. Distancias. No existen las equivocaciones. El que se equivoca, pierde. Ahí vemos la desazón del equipo azul y blanco. Que Cristian viene de tener una lesión importante. Bueno, veremos qué va a pasar. Veremos qué va a hacer. El número 10. 2 minutos, señoras y señores. 2 o 3 minutos para que esto termine. Entra Cristian Flores a la cancha. Agarra la pelota. Rapidito se hace dueño de la pelota. Cruza la mitad de cancha. Señoras y señores, deja a 2 en el camino. Este es Flores. Este es Flores que no lo puede parar. Pelota de fondo para el Flaco Ribeiro. Levanta la pelota y gol. La guardar, como anoche, como anoche. Un pasito de carrera como siempre, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. ¡Está, está, está! Y esto se terminó, señoras y señores. Emoción absoluta. La verdad es que no puedo seguir hablando. Hemos visto una tarde sensacional. Un partido en donde se ha dejado todo y donde ha brillado una estrella. Una estrella que a los argentinos nos ha llevado muy lejos en diferentes oportunidades. Cristian el Chiqui Flores consagra al Deportivo Cristal en lo más alto de la tabla en este campeonato. Señoras y señores, es todo por hoy. Hasta acá llegamos con esta transmisión. Vemos los festejos. Los festejos de un equipo que ha dejado todo desde el comienzo, que ha pasado por buenos y malos momentos. Con un capitán que también ha marcado su paso en la Argentina y en el fútbol argentino. Acá vemos al Flaco Ribeiro, autor de uno de los goles, yendo hacia el doping con la enfermera. Sus compañeros festejan. Señoras y señores, esto es todo. Hasta acá llegamos. Un saludo para todos.